Ahí está, parece que ya. Valiendo madre y todo por. Y todo por cambiarle la. Al este. El bitrate. No, cuando sea multistream esto no pasaba, ¿eh? Cuando sea multistream esto no pasaba. Preajuste, ok. Ahí va otra vez, hay que tener cuidado. Sí, pues que no sabía que si que transmitiendo solo con Twitch al cambiar el bitrate te lo cortaba. No, qué cagada, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. No, yo creo ni siquiera se vio la escena de cuando le inyectan el De cuando le inyectan el embrión a Leon. Creo que esa parte no se vio. Nah, no creo. Twitch no es tan mamón con el copyright hasta donde sé. Voy a ver si puedo agarrar algunos peces del río para poder para poder subirme la vida, porque si Mr. Horus, me imaginaba que sería algo así. Sí, es que por lo general cuando inicio directo inicio con el bitrate bajo, ¿no? Y ya a la hora de. Ya la. O sea, pues para spamear el directo más tranquilo. Y ya cuando ya voy a empezar, ya lo subo. Lo subo a 6000 kbps. O 5000. Ahorita ya lo tengo, creo que a 5000, si no me equivoco. Y a 720p para que sea, pues, más accesible para los. Para los que no puedan ver los directos a 1080p. Está tan oscuro que a veces no sé si. No sé si si me falta algo por recoger, ¿no? Nada, primero voy a explorar el río mejor. A ver si puedo conseguir peces para. Bueno, por lo visto no es muy necesario. Tengo. Ashley te va a animar mucho cuando la ataquen. ¡Ah, sí! De hecho, ya me spoileó parte del gameplay, ¿eh? Ya me spoileé parte del gameplay y Ashley como que va a tener un comportamiento más más maduro y va a tener momentos en los que se porte muy coqueta con Leon y así. Aunque no sé, a mí en lo personal como que me gusta más la. O sea, sin contar lo molesta que es, como que me gusta más la Ashley clásica, se me hace como que más sexy, no sé. A ver, vámonos por acá. Ashley es bebé Mario en la versión de cubo. Cuando se pone a gritar, te dan ganas de dejar que la maten o matarla tú mismo, pero te da game over. Soy el único que nunca le molestó lo que es los gritos de bebé Mario y Ashley.
got some rare things on sale, stranger. What are you selling? ¿Qué podemos vender ahora? De hecho, había recogido unos tesoros, pero a ver. Is that all, stranger? De una vez vendemos este. Thank you. De una vez vendemos este también. Ojo de gato. Pero este de la jarra de cerveza y la máscara, no sé, este... O la podré combinar con el ojo de gato, no sé. What are you buying? A ver si lo combinamos con alguno de estos. Ah, mira, con la jarra de cerveza sí la pude combinar. Voy a esperar un poco más a ver si puedo conseguir meterle más gemas. Ah, no me había dado cuenta que podía empujar esto. No sé, a lo mejor a mí no me molestaba Ashley porque yo empecé jugando el juego en modo fácil. Creo que es por eso. Pero ya después empecé a jugarlo a modo normal. A ver, todavía sigue por ahí el Chacana. ¿Y cómo te ha ido con lo de tus ojos, amigo? ¿Cómo te sientes? Ahora sí, vámonos. Chacana lo va hace rato, ha de estar ocupado. Ah. Yo creo que a lo mejor todavía no puede quedarse mucho tiempo mirando la pantalla. ¿Saben qué? Voy a guardar de una vez. Ya he visto que hay mucha gente que le gusta hacer récords con esto de los save games, ¿no? Acabar el juego con los menos las menos veces para guardar posible, ¿no? Ah, yo prefiero facilitarme las cosas y guardar las veces que sea necesario. Esto se va a poner feo. Yo creo que no es buena idea sacarse tanto a estos. Quiero aventarle la patada y el tipo se atraviesa. Y es que lo malo es que estos bichos sí sí te bajan mucho la vida.
Yo ando usando Twitch en celular, en navegador, no sé cómo se vaya Twitch, pero me conformo con que sirva aquí. Yo ando usando Twitch en el celular, en navegador. Pues haz de cuenta igual que como lo haces en YouTube. Nada más escribes en el navegador twitch.tv y ahí te sale la página principal de Twitch. Y ya nada más para meterte a un canal en específico, como por ejemplo el mío, pues ya nada más pones en la barra de direcciones twitch.tv y luego la barra, la diagonal, y luego pones Selgadis Okazaki. Ya le das enter y ya te conduce a mi canal de Twitch. Bajamos por aquí. ¿Desde dónde me están pegando? Ah, ya lo vi. Qué rápido se murió, ¿eh? ¿Qué sería bueno tirar ahora? Las granadas incendiarias, casi no las uso. Face muy épicos, la verdad que sí. Pues espero que vaya tan bien como en celular y sobre ayer. Vaya con las invocaciones del Totoro y la berenjena, que me tendré que ver ese directo otra vez para contar cuántas veces te la aplicó. Ah, se pasó de lanza ese Totoro. Ah, ya me acordé, iba a ver lo que es el mapa para ver dónde hay más tesoros. Ah, casi llegando al destino. ¿Qué había pasado? Dice Chacana. Hola, amigo. Se me cortó el directo por cambiar el bitrate de no OBS. No sabía que en Twitch se te cortaba por cambiar el bitrate. Cuando hacía multi-stream, eso no pasaba. También tendré que ver qué pasó ayer con la berenjena. No, el doctor sí se pasó de lanza con las ediciones. No, pero neta que en ese de Adventure Island, neta que ves que se atraviesa un huevo y no te y te hace dudar. O sea, pues
No haya si agarrarlo, ¿no? Con el miedo de que te pueda aparecer una berenjena ahí. No, ya me van a chingar, a ver. No, mejor agarro la... Ya estamos más preparados. Hola, Mardoch. Esas voces en castellano no sé si me dan gracia nomás a mí. El detrás de ti, imbécil. No, y luego hay unos que hasta se escuchan chistosos, como el... ¡Míralo! ¡Está herido! I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Wow, oigan, muchas gracias por las visitas aquí en Twitch, ¿eh? Creo que empezamos con poco y ya estamos con con más aquí. La verdad, como comentaba hace rato, sí, empecé el directo un poco desanimado, pues, porque no había nada de espectadores, y después llegó Dotoro y luego llegó, creo que Vocaloide. Ya después fueron llegando los demás, Chacana, Mardoch. Ay, ah, también el Marcianitos también llegó. Entonces, a ver si podemos ya conseguir lo que es el afiliado aquí en el Twitch. Ojalá te vaya bien en Twitch, Selga. Sí, más que nada por lo del afiliado, que es lo que me interesa. Pero te digo, no voy a... No quiero activar lo de los... Lo de los... Estos, ¿cómo se llaman? Los anuncios, porque si de rato puede ser molesto, pues, para la gente. Got a selection of good things on. What are you selling? Vender... ¿Qué vendemos ahora? Is that all? Thank you. What are you buying? Aquí sí voy a tener que Is that all? Thank you. mejorar, a ver. What are you buying? Escopeta. No, creo que What todavía va a are tardar you un buying? poco para Is que that all? salga la otra escopeta, ¿no? Thank you. Not enough cash, stranger. Es que ahorita como vamos a ir con el gigante, quiero estar un poquito más potente para poder vencerlo. What are you selling? Quiero ver si espero que tenga algún valor, dice. No, yo creo que este lo puedo vender así, así tal cual, ¿no? What are you Le selling? vamos a vender. Anillo de Ah, ámbar, lo vendemos. thank you. Bueno, yo creo que ahorita con eso estamos bien. Ahora vamos a guardar para combatir al gigante. Ahí te lo paso por chat privado. A ver. Oigan, me hice videos especiales para las intros de sus directos, para dar promoción a Podilandia si lo desean. Es que Doctor es experto en invocar. Dice, ahí te los paso por chat privado. A ver qué tal están.
Pero los anuncios los pone el streamer. Muchos que están leídos por Twitch por los anuncios. Ah, oye, Chacana, no sé si habías leído mi comentario hace rato. Haz de cuenta que ahorita estoy transmitiendo a 720p. 100% 720p, tanto lienzo como escalado. Y preguntaban en ese comentario si... ¿qué era más recomendable, pues? Si era posible, pues, transmitir a 1080p. O sea, poner el lienzo a 1080p, pero rescalarlo a 720p. ¿O es recomendable mejor tener el lienzo a 720p? Eso, pues, para no reacomodar lo que es el layout y todo desde el principio, ¿no? Pues Charles dice que Twitch se los pone, entonces estoy confundido respecto a eso. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Usa los músculos! ¡Usa los músculos! ¡Rápido, apúrense! ¡Rápido, rápido! Me acuerdo que estuve viendo un gameplay del remake. Y en los comentarios decían: estoy muy decepcionado porque no dice ¡usa los músculos! Sí, para no estar teniendo tantas escenas, pues, porque... A ver, ya. Déjate explico. O déjate cuento. Es que tengo aquí en las escenas, tengo este que es el que hice de 720p. Y luego tengo este otro. Este es el que usaba yo para los directos a 1080p. ¿Verdad? Entonces la idea era, pues, usar este mismo lienzo, pero rescalarlo a 720p. Esa era la idea, pues. Sí, yo creo que lo voy a hacer así para no estar llenando el OBS de escenas así nomás. Y sí, voy a tratar de tener... Quiero ver... Ah, mira, aquí hay otra hierba amarilla, justo lo que necesitaba. Ya para aumentar mis estadísticas de vida. Ahí está el perro. Chale, tremendo spoiler. No, y hay que tener cuidado porque van a haber muchos spoilers de la película de Mario. De hecho, voy a empezar a salirme del grupo de Nintendo Nos Demandó porque van a haber spoilers a más no poder. Creo que... se me hace que también las segadoras funcionan, ¿no? Contra este. A ver... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! No sé si las incendiarias también le afectarán.
Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ya lo vencimos. No, y lo mejor de todo es que aquí en la Wii las escenas son en tiempo real. Porque ya ven que, por ejemplo, en la versión de Play 2 eran pre-renderizadas, pues. Pero yo creo que aquí ya terminamos con este. A ver si no me faltó de recoger algo aquí en las casas, ¿no? Aquí ya tenemos más balitas. Creo que hasta ahorita vamos bien, ¿no? Se veía raro el descuadre. ¿La verás el día del estreno? Yo creo que no. Porque mi plan es verlo con mi hermana también. Le dije que si me llevaba. Y aparte mi primo también quiere verlo. No sé qué tan acompañado vaya a estar, pues, porque como les digo, no voy a ir solo. Eso sí, a lo mejor me lleve al Bootleg Mario para tomarme una foto con él y el póster. El póster de la cartelera. Sí, pero el día del estreno no lo voy a ver y es más, yo creo que me va a tocar trabajar ese día. Aquí creo que es donde me salen los perros esos, ¿no? Dice, las segadoras son perfectas contra las plagas. Ahora mi mando de Switch, pero en genérico me funciona perfecto. A ver si no tardo tanto en lo que voy a sepa seguir viendo hasta donde se pueda. Sirve que ponga a cargar el celular otra vez por si dura el stream, más el stream. Ah, de todos modos, ahí va a estar la repetición también, Vocaloide. Menos contra el garrador. Igual se llena mucho. ¡No! ¡Oh! Me agarró de sorpresa, ¿eh? Bueno, por lo menos de un solo disparo les di. No me dieron tanta batalla, a excepción de la mordida que me dieron ahorita. Yo creo que voy a agarrar una vez la planta. Ahí vamos. ¿Tiene auto-aim? Como que sí, sí se siente un ligero auto-aim. Como que sí se siente un ligero auto-apuntado, pero no sé si sea cosa mía o realmente sí lo tiene, porque sí como que sentí pues que sí tenía auto-apunte, porque cuando estaba haciendo el desafío de los medallones azules, como que sí sentí como que automáticamente el puntero se enfocaba en el objetivo. Creo que aquí no hay nada que hacer. Y de hecho en la versión para PlayStation 2 esta oscuridad no estaba. Según yo. Por lo de temas de hardware y todo eso, pues no le metían mucha iluminación. Ok, creo que tengo que ir por acá, ¿no? Ahí está. El Magical Pop. De hecho, ni siquiera me ha dado tiempo ni siquiera de explorar ese juego. Magical Pop.
No, yo creo, voy a empezar a pedir vacaciones lo más pronto posible porque me andaba diciendo la otra vez mi jefe que posiblemente no sé, no sabemos pues cuánto vaya a durar el nuevo compañero, porque nos estaba platicando mi jefe que salió muy mamón, pues. De hecho, está en el otro estacionamiento pues que él también administra. Entonces, pues a ver cómo nos va. A ver, y luego agarramos el verde. No, de veras que un poco más, yo creo. Ahí así. Combinamos. Entonces, pues como les digo, a ver cuánto dura el tipo. Entonces, pues voy a agarrar mis vacaciones en cuanto pueda. Pensaba esperarme hasta mayo, pero de ser así, pues mejor los agarro de una vez ya para descansar. Así como que quiere estar con la mamá cuando trabaja. No, es aquí mamón, la palabra mamón en México, es como decir que es muy muy especial o muy ¿cómo se dice? Muy delicado, pues. Oh, tiene muchos significados, por así decirlo. A ver, es que quiero ver si. Oh, ya. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Pues ahí está, ya fuimos por Ashley, la rescatamos en Leon, teoría, I've succeeded in porque extricating al rato myself. sabemos que la van a secuestrar Good otra work, vez. Leon. Muy maraco. Sí, o sea, muy muy delicado, muy, por así decirlo, muy enojón, pues que de nada le parece. Vamos aquí por los barrilitos. Ya ni sé cuánto tiempo de stream llevamos con eso de que se me tuvo que cortar hace rato por lo del cambio de bitrate. Veamos. ¿Vieron el comercial japo de Resident Evil 4 que se parece? ¡Ah! Sí, sí lo vi, de esta botana, ¿eh? De hecho, creo que están sacando varios capítulos de ese. De esa como miniserie o. Así tipo Heidi. Sí, los he visto. A ver. A huevo, desbloqueamos a la mamona. Dice, sí, de hecho está animado por el estudio que animó Heidi, Nippon Animation, y ya con tres capítulos se ganó el oro. Y al final del tercer capítulo es muy XD. Creo que ese no lo he visto, ¿eh? Ashley está arriba. Yo tengo. A ver, analicen esto que están viendo. Ashley está arriba. Y yo tengo un francotirador. ¿Están pensando lo mismo que yo? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Oh, you pervert.
Otra vez, otra vez. Hey, what are you looking at? Oh, you pervert. Hey, what are you looking at? Apenas alcanza a ver. Ay. No era Toy, vivía engañado. Analicen. Ay, güey, ya me están empezando a arder los ojos de tanto que me... Ay. ¿Qué pretendes, gusano engreído? Eres un cochino. No soy cochino, solo tengo la mente sexy, como dicen algunos. Ah, ya me ardieron los... Ya me empezaron a arder los ojos. Ah, pero esa es la magia de la versión clásica. I'll take the girl. A ver, ¿quién se... ¿quién se unió? A ver, a ver, a ver. Ecos Pro, gracias por seguirnos. Bienvenido, amigo Gekos Pro, espero que te guste el directo. Aquí transmitimos juegos desde lo retro y un poco de lo actual, ¿no? De lo actual, alguno que otro jueguillo, ya que como mi computadora es de gama de entrada, pues no puedo transmitir juegos pesados, ¿no? Te sigo desde el canal de YouTube. Ah, muchísimas gracias, amigo, por el apoyo. Aquí andamos ir a transmitiendo por Twitch, a ver si logramos lo que es el afiliado. ¿Qué pretendes, gusano? Ah, ese ya lo leí. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift when I was unconscious. Luego estuve viendo lo que me sorprendió del remake, es cómo diseñaron las casas. Así como si fueran de adobe, acá bien realistas. Incluso, y en cambio aquí en la versión clásica se ven más como si fueran cabañas. Un poco más acartonadas, por cierto. Para que Twitch te dé calidades, al comenzar hay un truco. Ah, de hecho también tengo esa duda. ¿Cómo le puedo hacer para desactivar las otras calidades? Porque cuando hacía multi-stream a 1080p, debes iniciar y cortar el stream rápidamente por unas 3 veces. Pero eso también se puede hacer por multi-stream o solamente cuando transmite solo en Twitch. Las frases de Leon son una joya. A ver, voy a ver si puedo avanzar un poquito más antes de cortar. A ver, creo que... Ah, es que les digo que... Para manejar con el Wiimote, a la hora de apuntar, y eso sí se me hace como que más fácil, pero para moverme por el inventario como que sí me cuesta un poquito de trabajo. Creo que voy a quitarme la cegadora. A ver si para el próximo buhonero ya me da ya para comprar un nuevo maletín para agrandar lo que es el inventario, porque si ya no me cabe casi nada. Ahí está. Debes iniciar... Ah, solo en Twitch, con razón.
La otra vez no sé cómo le hizo Chacana, digo Chax. Ya ves que él sí hace multi-stream. Y en uno de sus directos anteriores, por pura chiripada, le salieron las calidades desbloqueadas. Y ya en el último Twitch ya nada más le salía como si tuviera puro 1080p. A ver, que se acerquen un poco más y ahorita les explotamos esto, ¿no? A ver, mi reina, quédate aquí. Ah, ¿con cuál botón era para que se quedara? Ahí está. Qué poquito aguantaron, ¿a poco ya son todos? Dice, las cualidades es cosa de suerte. ¡Hola, Yurretro! Ya está llegando más gente al stream. Pero con ese truco la mayoría de las veces resulta. Porque según tengo entendido, para poder desbloquear las cualidades tienes que contratar algo en el Twitch o desbloquear no sé qué. Una cosa así. Bueno, yo creo que ya no hay nada que hacer por acá, entonces vámonos. No, era con el más. Ahora sí. No, definitivamente la parte del francotirador sí lo voy a clipear. Welcome. A ver, ¿qué tienes para mí ahora? Got some rare things on. What are you buying? O sea, dame de una vez el maletín, necesito maletín M. 24,000. No, se me hace que este fue el que compré al principio, ¿no? What are you selling? Estoy pensando ya en vender la castigadora. Y me compro de una vez la Red 9. Tengo entendido que esta arma es de las mejores, creo. A ver. Ahí está. Thank you. What are you buying? Is... Thank you. Is... Thank you. What are you buying? What are you buying? What are you selling? Is that all? Thank you. Come back anytime. Yo creo de mientras ahorita con eso nomás.
No, y en cualquier momento me va a llegar lo que es el 635 en uno, porque ya estaba viendo en AliExpress que ya está aquí en México. Creo que ya está en la oficina de correos, entonces yo creo que en cualquier momento me va a llegar. A ver, quiero que se quede aquí para que... No sé, voy a romper esta lámpara para ver si tiene algún tesoro. Y sí, parece que sí. Una espinela, bueno. Dice, ¿es seguro comprar en AliExpress? Pues de que te llegan los pedidos, te llegan, pero a veces puede que te salga bien como puede que te salga mal, ¿no? La mayoría de las ocasiones donde habitualmente compramos cartuchos, dicen que son probados antes de enviarlos. A ver. Guardo de nuevo por si acaso, ¿no? Follow me. Ay no, esto se va a poner feo. No, había uno donde se podía esconder, pero no. Bueno, por lo menos tengo la metralleta. Ya si se me amontonan, pues ahí le damos con la... con la TMP. No creo que sea seguro dejarla aquí. Se ven ni madres. Diré mi experiencia, el 99% de las veces me llegan las cosas, el 10% retrato es porque correo donde se lo roba. Llega con algún detalle... Ah, ya que mencionas lo de Mega Man y vos, creo que a Yurretro le pasó algo parecido. No recuerdo qué cartucho era el que le había llegado, pero los textos le aparecieron como en ruso. Creo que es más seguro si dejo aquí a Ashley arriba, en la torre del... A ver, mija, súbete. A ver, ponte atrás de mí. Ahí está, ahí quédate. Sí le voy a dar con... Nada, le voy a seguir dando con esta... Esta de la red 9 se me hace buena pistola, No sé, yo la siento potente. Ahí está.
Doña Pelos. Dale, va a salir, le va a salir, le va a salir. Muérete, muérete, ahí está. Ahí está, ya se murió. Pero de todos los idiomas tenía que ser el idioma de los simios que viven en favelas. Doña Pelos Locos. Les cuento cierta... Les tengo cierta mala, los brasileños son seres... Ah, tanto sí. Bueno, yo creo que ya puedo explorar un poco más lo que es el pueblo, pero está muy oscuro. Eso ya es xenofobia, ¿no? ¿O qué? Doña Pelos ya no tiene. Buena idea haber dejado a Ashley ahí en la torre. Hasta ahora no ha gritado. ¡Leon, help! Se hubo, se ¿qué? De tanto jugar en línea te das cuenta que son así, son densos incluso en partidas casuales. No, yo una vez baneé a un italiano de... ¿Aquí no había entrado o sí? Una vez baneé a un italiano de mi canal porque empezó a... A comentar insultos. Me di cuenta porque empezaba a traducir sus comentarios. Y ese italiano tenía de perfil la foto del Doc M. Brown de Volver al Futuro. No me acuerdo si aquí ya había explorado. No, el de la motosierra, cómo me cagaba, la verdad. De aquí ya no sé para dónde jalar, a ver. Ah, este no lo había explorado todavía. No, no quería salir, a ver. Bota la escalera solo para tirarse a lo güey. Creo que aquí ya no hay nada. Ahora ya no sé hacia dónde tengo que ir. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer ahorita es guardar el juego y y ya le continúo en un próximo stream. A ver. Ahorita nomás que venga Ashley. Ay, no. Pinche Leon. Ya.
entonces vamos a guardar y bueno, voy a, hasta aquí voy a dejar lo que es este. A ver, vamos a poner otra vez la PC. Voy a dejar hasta aquí el directo, espero que les haya gustado. Y bueno, como les digo, este, ahorita por el momento voy a... A ver... solo cam... ahí está. Y ahorita por el momento yo creo que voy a migrar lo que son los directos a Twitch. Nada más, este, a ver si... si puedo... llegar al afiliado solamente migrando lo que son los directos de Twitch, ¿no? A Twitch. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, este, hubo gente ahora sí en Twitch. Bueno, vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Este, bueno. Ah, miren, aquí está Betty Chan, este, transmitiendo lo que es Donkey Kong, así que los voy a dejar con ella, ¿no? Bueno, y muchísimas gracias por este pasarse aquí al streaming de Twitch. Y las dejo con Betty Chan, ¿no? Jugando a Donkey Kong 64. Así que saludos a todos a los que están en el chat. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo directo. Hasta luego.